Usted nos ha hablado de los censos que se están desarrollando en todo el país para los programas sociales. Efectivamente, los hemos visto en la calle, a estos grupos que están pasando casa por casa, pero hemos notado que algunos de ellos llevan ciertas alusiones a un partido político, que es Morena. Se presentan como voluntarios de la Cuarta Transformación y llevan pues algunos chalecos, algunas mochilas con Morena. ¿Cuál es la reflexión que usted hace sobre este asunto? ¿Le interesa, digamos, marcar la línea entre gobierno y partido, o es un asunto al que tenemos que acostumbrarnos como parte de la acción de gobierno? ¿Qué tal el video que les acabo de presentar, charritos? Así que pon mucha atención, pues en este video te voy a explicar quiénes son las personas a las cuales no les tienes que abrir la puerta, pues se tratan de farsantes que traen el logo de Morena con el objetivo de hacer una campaña contra López Obrador. Mucho ojo, así que quédate conmigo porque lo tienes que saber. El reportero en el video que les acabo de mostrar se refería al censo que se realizará por parte del gobierno federal para identificar a las personas que se van a afiliar a los nuevos programas que el nuevo gobierno va a impulsar, así como para también difundir información en relación a los programas que, como ya dije, López Obrador pretende impulsar durante esta nueva administración. Pero vamos a leer la fuente. Así identificarás a quienes levantarán censo para programas sociales de López Obrador. Aquí tenemos la foto y, si podemos observar, son personas con una camisa blanca, una gorra que dice gobierno federal. No debe de decir Morena, mucho ojo y tengan cuidado para que no le vayan a abrir la puerta a estas personas en sus hogares. Y dice, los denominados servidores de la nación recorrerán el país para levantar un censo con el que se seleccionarán a los beneficiarios de los programas sociales anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dichas personas, además de repartir folletos acerca de los programas sociales que impulsará la nueva administración, llevarán una tableta para el registro de datos. Aquí tenemos otra foto y dice, los servidores de la nación serán seleccionados entre los mejores perfiles de sus respectivas comunidades, de preferencia, y podrán ser identificados porque portarán gafetes, gorras, chalecos y camisetas con los rostros de personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. El objetivo, de acuerdo con López Obrador, es garantizar que los apoyos lleguen a la población que realmente los requiere. Y al final cierra con una nota así. Las encuestas integrarán preguntas de 8 programas prioritarios y deberán ser realizados con seriedad y amabilidad, con absoluto respeto de los encuestadores y total veracidad de la información recabada. En tanto que la metodología en las encuestas se trabajará en los talleres de capacitación. Se lee en la información de Reforma, retomado por SDP Noticias. Ok, como bien lo expresa la nota, este censo va con el objetivo de realmente garantizar que la gente esté informada de los programas sociales que se van a implementar a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así como también para tener veracidad de que efectivamente las personas que salen registradas, que son las que están recibiendo el servicio o están recibiendo este apoyo social, realmente exista. No como en otros sexenios, por ejemplo con Rosario Robles, donde se aumentó la lista de personas mayores de edad o personas de escasos recursos que estaban recibiendo el beneficio cuando realmente no lo fue así. Sin embargo, ahora se está presentando, se podría decir, una batalla sucia en contra de López Obrador, pues hay personas que están yendo a hacer un censo pero con los logos de Morena, diciendo que vienen por parte del gobierno. Entonces, aquí el periodista pregunta, ¿Morena está lucrando con ahora la victoria de López Obrador para ganar votos o ganar popularidad? Ante esta situación, López Obrador respondió lo siguiente. Vamos a ver el video. No vamos a mezclar partido con gobierno. Sí. Un partido se apoya en el gobierno o el gobierno apoya a un partido, va a cometer falta
incluso va a estar penado, va a ser delito grave el que utilice fondos o se apoye en el gobierno para favorecer a un partido. Y delito grave es cárcel, sin derecho a fianza. Me parece magnífica la respuesta por parte de López Obrador, que quien quiera lucrar con el partido de Morena o el partido que sea políticamente irá a la cárcel. Y es que efectivamente eso es lo que debe suceder. Creo que a estas alturas me parece aberrante que existan personas que tengan el objetivo de causar conflictos a la nueva administración protagonizada por parte de López Obrador con este tipo de situaciones. Miren que confundir a las personas para quemar la imagen del nuevo presidente y de la nueva administración es sumamente bajo. Y por otro lado, aplaudir que al fin termine lo que tanto hacía Rosario Robles, que era apoyar o darle popularidad a un partido a través de programas sociales. Ahora aquí la pregunta interesante es, ¿quién está realizando esta batalla contra López Obrador de mandar gente falsa con uniforme falso que dice Morena diciendo que va por parte de López Obrador? Hasta el momento, López Obrador no sabe quién está protagonizando esta situación, pero ya dijo tajantemente que si se trata de su partido Morena y son militantes de su partido, no se va a tocar el corazón y van a la cárcel porque eso es ilegal. Yo sé que están llevando a cabo los censos, pero que no es Morena. Sin embargo, si fuese Morena, estarían cometiendo un delito y se va a proceder. O sea, se acaba el partido de Estado, se acaba el partido de gobierno. Eso ya no va a existir. ¿Cómo no va a existir lo de los sindicatos? ¡Excelente! Me parece de aplaudir esta respuesta por parte de López Obrador, que al fin llegue o se termine esta figura de separar partido y Estado. Una cosa fue en elecciones, que López Obrador perteneció a un partido, pero ahora que ya es presidente, el partido queda de un lado y él tiene que ser una persona imparcial, que tiene que trabajar no por un partido, señores, sino por un país y una sociedad que le pide que no le puede fallar. Y en eso hay que tener mucha atención. Algo totalmente diferente a lo que la historia nos marca con el PRI, que siempre fue partido y gobierno y nunca se separaron. De ahí que se dedicaron a lucrar con programas sociales, dándole siempre publicidad al partido en las elecciones. Es por eso que me di la tarea de realizar este video para la seguridad de ti que estás viendo este video. Pues si a tu casa llegan personas diciendo que vienen por parte de López Obrador, pero con logos de Morena o con cualquier otro logo que no tenga las características que yo te mencioné en la nota que te presenté el día de hoy, que tiene que decir gobierno federal, con el logo oficial del gobierno federal, con una tablet que pretenga los nombres de los programas, que tengan un registro y que única y exclusivamente te pregunten acerca de programas sociales a los que estás afiliado o a los que te quieres afiliar, que además te van a entregar folletos, repito otra vez, con logos oficiales del gobierno. No les debes de abrir tu casa si es alguien diferente a estas personas que acabamos de describir, pues podría tratarse de delincuentes o también de por parte de partidos como el PRI, PAN y compañía, que ya sabemos que cómo se las gastan, que en vez de oposición son enemigos del nuevo gobierno, que no debería de ser así. Entonces, mucho ojo con estas características que te acabo de dar. Si cuentan con los logos oficiales del gobierno y van a realizarte un censo, ya lo hablamos, que es para dar certeza de que realmente los programas sociales estén llegando a las personas que se encuentran registradas o las que lo están solicitando. Pero si llega alguien diferente a estas personas que se dicen llamar los salvadores del nuevo gobierno, que son en referencia a los programas sociales, pero que no tienen el logo, no cuentan con las características oficiales que te acabo de dar,
no les vayas a abrir porque hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador desconoce de quién se trata, entonces puede ser peligroso. Esas son mis recomendaciones que yo te doy, es lo que está sucediendo lamentablemente, pero más vale estar prevenidos para no sufrir ningún percance a futuro, o si el día de mañana tocan a tu casa no te sorprendas, y si ves que no cuentan con esas características oficiales no les abras y denúncialo o públicalo en redes sociales para poder contrarrestar esta situación. Y charritos, con esto concluimos el video del día de hoy. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video, regalarme muchos likes, pero lo más importante, que me dejes tus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy traigo para ti una nota sumamente importante. Pues resulta que López Obrador tuvo el día de ayer un día muy difícil, pues estuvo llena de protestas tras visitar Oaxaca. Y fueron al menos 5 protestas las que recibió. Vamos a ver el video.